me uno con sumo gusto a este viacrucis del mundo, este viacrucis abierto a todas las necesidades de las personas que sufren, especialmente las personas inmigrantes, porque Jesús asume todo lo que nos pasa, todo lo que nos hacen. Ha tocado las raíces del dolor humano. Acompañando a Jesús en el Vía Crucis, en el camino de la cruz, estamos de alguna manera acompañando a los crucificados de la tierra. Fundamentalmente, Jesús asume lo que nos pasa. En su pasión, me muero de tristeza, comenzó a sentir terror y angustia. En Getsemaní, Jesús toca las raíces de lo que nos pasa. Eso que nos pasa por dentro, ese miedo a veces terrorífico, esa angustia, esa ausencia aparente de Dios, esa soledad, lo que Jesús vivió, las pasividades internas, lo que nos pasa. Y Jesús también asume lo que nos hacen, lo que le hicieron a Él. Hay pasividades externas, nos hacen la tortura que vivió Jesús, la crucifixión, por ejemplo, el dolor angustioso del camino del Calvario. No hay injusticia que se cometa contra los crucificados de la tierra que antes no la haya asumido Jesús. Por tanto, Él está ahí, nos acompaña en lo que nos hacen, que nadie se sienta excluido en sus sufrimientos. Sabiendo además que en este Vía Crucis hay escenas de consuelo. Ahí estaba su madre, ahí estaba el cireneo, hay estaciones de consuelo. Recorremos este camino con muchos hermanos que nos alientan y nos consuelan. Eso es también la Iglesia y eso es también nuestra propia vida cristiana y nuestra comunidad. Vamos a vivir con devoción, con profundidad y con esperanza este Vía Crucis del mundo. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta lectura nos recuerda a nosotros cuando tuvimos que dejar nuestro país, nuestra tierra, nuestros hogares, por salir a buscar nuevas oportunidades. Viajamos dejando nuestros países a Europa, y no es fácil llegar a otro país y encontrar trabajo y encontrar una vivienda y empezar a hacer la vida de nuevo. Esto nos hace identificar a nuestro Señor, que también tuvo que sufrir la migración, que también tuvo que sufrir la injusticia. Fue condenado a muerte y sufrió mucho como nosotros. Pero estamos seguros que contigo, Jesús, identificados contigo, llegamos a buen término, porque tú eres nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Para la compañía de Nuestra Señora, la Virgen Blanca, todos buscamos y soñamos una ciudad acogedora y solidaria, donde haya suficiente para todos y donde no existan las diferencias por cultura o forma de pensar. Contamos para ello con María, nuestra Madre Virgen Blanca, Madre de todos y todas, sin diferencias. ¿Por qué ponemos fronteras y barreras a un mundo que es de todos, que Dios hizo para todos? ¿Por qué permitimos el sufrimiento de tantas personas que no tienen con qué sobrevivir? Yeah.
terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. En la vida siempre llega la enfermedad, la muerte, la despedida, el desconsuelo. No hay vida sin cruz. Jesús nos enseña a cargar con ella. No estaba solo, había otros condenados con su cruz, pero cada uno con la suya, cada uno con la nuestra. En esta parada nos detenemos ante Jesús con la cruz. Ha llegado el momento del dolor físico. Recordamos especialmente los momentos en que llega la enfermedad a nuestras vidas, hoy muy presentes. Dios se hace presente, cercano, en el enfermo y en su sufrimiento. Él nos pide nuestro compromiso y nuestra respuesta. Señor, en tus brazos ponemos a todas las personas que están sufriendo el dolor, los que llenan nuestros hospitales, los afectados por esta pandemia. Queremos ser tu luz en medio de la oscuridad, que los que nos ven te vean, los que nos oyen te oigan. En la cruz no nos cuesta ver a todo el que sufre. Ella nos empuja a estar cerca del que nos necesita. Así sea. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su madre conservaba todo esto en su corazón. Estamos cerca de los hogares de acogida, Hogar Belén y Ain Karen. Espacios llenos de solidaridad, donde se sueña en acoger, en abrazar, en empujar hacia la vida, en acompañar. Nosotros estábamos en la calle cuando llegamos a Victoria. En estos hogares es donde la palabra madre siempre está muy presente. Amor de madre. ¿Hay algún amor más perfecto? ¿Hay mejor definición de la palabra amor? La Virgen María, la primera misionera, siempre pendiente de los demás, fue corriendo a ayudar a los necesitados de su prima y de cualquier persona. Nosotros, desde la Procura, desde la Delegación de Misiones, queremos que a ningún misionero le falte lo necesario para ir por el mundo entero llevando el mensaje, el Evangelio, la palabra de Dios. Y una madre, siempre dispuesta a escuchar, atenta a las necesidades de sus hijos, sabiendo esperar y buscar el momento para responder, acoger todo en su corazón y acompañar. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Necesitamos cireneos en nuestras vidas. Muchos de nosotros, como inmigrantes, padecemos depresión por tener a toda nuestra gente a miles de kilómetros de distancia. Inmigrantes venidos de Perú, de África, de Ecuador, de Paraguay, de América, de África, da igual de donde venga. Todos tenemos a miles de kilómetros y
no tenemos la certidumbre que podamos volver a encontrarnos con ellos debido a esta crisis de la pandemia mundial que estamos viviendo. Hoy nos encontramos acá para pedir por ellos, para pedir a Dios que nos acompañe, y pedimos que todos y cada uno de ellos tenga un sireneo en sus vidas de manera de poder salir adelante juntos de esta pesadilla. Señor, por todas las personas que nos escuchan, que nos atienden, que tienen un tiempo para que compartamos nuestras vidas. También te pedimos, Señor, por Venezuela, por cada hermano que está padeciendo a raíz de esta crisis, por todo el universo, pero ante todo pedimos en estos momentos por nuestro país, Venezuela, para que pronto salgamos adelante luego de esta crisis. Hacemos una parada en el camino para recordar, para no olvidarte de lo que somos, de nuestra cultura. Señor, te pedimos en esta mañana, en este día, por nuestro país, para que cese la pandemia. Lo mismo por todo el mundo, para salir de esta crisis que nos tiene muy agobiados. Amén. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. En Vitoria descubrimos también el peso de la cruz. Una ciudad con muchos servicios, pero una ciudad cara, donde los más empobrecidos no somos capaces de llegar al fin de mes y poder pagar el alquiler, la calefacción y los suministros. Las ayudas son más que en el resto de ciudades, pero no son suficientes para pagar los elevados alquileres. Y sufrimos el peso de la deuda, de tener que irnos de una casa a otra, de quedarnos sin techo para nuestros hijos. Sufrimos el que nos juzguen pensando que cobramos muchas ayudas y no pagamos. Sufrimos que nadie se dé cuenta del abuso en los alquileres de vivienda y de no alquilarnos vivienda. Sufrimos y callamos porque la cruz y su peso no nos dejan hablar. Señor, tú nos caemos cuando no tenemos dónde vivir, qué comer, no podemos trabajar. Nos levantamos cuando podemos sobrevivir con nuestro trabajo y tener. Amor.
ante tu Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a otros, «echemos suertes para ver a quién le toca». Venimos a encontrar trabajo. Estamos cansados de oír que venimos a vivir de las ayudas. Basta ya. Venimos a trabajar, a ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente. Pero no es fácil. Este mundo está blindado para los que tienen documentos, para los que tienen derechos, y nosotros no tenemos derecho a trabajar porque hemos nacido en otro país. Es difícil conseguir un trabajo digno y dignamente pagado. Nos sentimos como Jesús. A él también le quitaron todo y a nosotros nos quitan nuestro sueño. Pero no pudieron con Jesús y no van a poder arrebatarnos las ganas de construir un mundo de todos y para todos. Señor, te pedimos trabajo digno para todos, posibilidad de ganarnos el pan con nuestro esfuerzo y aportación a que este mundo vaya mejor. Gracias por todas las personas, organizaciones y grupos que apoyan el proceso de inserción de muchas personas hasta que son capaces de vivir con sus vidas. Señor, hoy queremos dar las gracias a esta ciudad de Vitoria. Gracias a tantas personas que nos han acogido con amor. Gracias por su solidaridad. Gracias por fraternizarnos trabajo. Gracias por haber confiado y alquilarnos vivienda. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Clavado en la cruz, por ser diferente a los que mandaban, por no opinar lo mismo que otros, por ser una amenaza para los que ansían el poder y el tener. Conocemos, clavados en la cruz, por haber nacido en otra parte de este mundo, por no tener papeles, por ser ilegales, por no tener nuestra cultura, por nuestros prejuicios. Etorkizuna ikusten dugu, orain sekulako beltzen,
Arren lagundu gaitza zuaita, zulonetatik irtetzen. Ayúdanos, Padre, a salir de este agujero, porque el virus ha conseguido que se llenen de miedo los corazones de todo el mundo. Eta beldurra laguntxarra da, hori ezin disimula. Mundu osora zabaltzen baitu, berak beraren brujula. Elkarren etxai egiten gaitu. Errez daiteke kalkula, horrexegatik hil zaituzten zu, horrelakorik sekula, esan zenigun eta guk elkar maitatu behar dugula. La muerte de Jesús, las últimas estaciones del Vía Crucis, ya nos señalan la resurrección. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde la potente luz de la resurrección, podemos recrear la pasión y muerte de Jesús. ¿Qué tiene que romperse en mi vida si Dios me ama con un amor eterno, incondicional, total? ¿Qué tiene que abrirse dentro de mí? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué terremoto en mi existencia tiene que darse como consecuencia de este amor extremo? Esto ya nos habla de futuro, de esperanza. Cuando uno es amado incondicionalmente, el futuro efectivamente es luminoso, es esperanzador. Con todos los hermanos, con toda la comunidad, este Vía Crucis del mundo quiere abrirse a la Pascua, a la resurrección, al futuro y a la esperanza. Ánimo.